Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso nuevamente de Marketing Digital. Marketing Digital. Vamos a arrancar ahorita. El día de ayer estuvimos viendo sobre el concepto de marketing. ¿Me escuchan todos? ¿Se oye? Sí, sí, ah, se okay. Escucha. Perfecto, excelente. Muy bien. Permítanme. Ok, gracias, Gabriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Bueno, veamos, estaba viendo aquí un asunto. Ok. Vamos a la presentación. Okay. El día de ayer estuvimos viendo sobre el marketing mix, ¿verdad? Estuvimos viendo acá, perdón, el marketing mix, no, perdón, el origen del marketing. Sobre cómo apareció el marketing a principios del año 1900 y ahí se fue evolucionando a medida pasaba el tiempo, ¿verdad? Vimos también un concepto de marketing. Dijimos que marketing era la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor. ¿Sí? ¿Explorar qué? Las necesidades de los consumidores, las necesidades de mi cliente. Ahí exploro. Y luego voy a crear y entrego valor. ¿Sí? Valor es algo que el cliente obtiene, eso es lo que el cliente obtiene, algo a través de nuestra transacción. ¿Sí? Obtiene valor, es decir, obtiene beneficio, en otras palabras. Sí, valor es sinónimo de beneficio. ¿Qué le va a beneficiar al cliente? Entonces, nosotros entregamos valor, es decir, un beneficio que el cliente va a recibir. Para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente, es decir, relaciones a largo plazo. La idea es no solamente vender una vez, sino que el cliente se quede con nosotros y se convierta en un fan de la empresa, en un fan del producto. ¿Sí? Que hay una diferencia entre un buen cliente y un fan, ¿verdad? ¿Qué hacen los fans? Bueno, los fans, pues, hoy que estamos en el mes mundialista, ¿verdad? Hay un montón de fans por ahí, ¿verdad? Los equipos, fans de Lionel Messi, fans de qué sé yo, ¿verdad? De Argentina, de qué sé yo, no sé qué países serán o de qué equipos serán fans ustedes, pero ¿cuál es la diferencia entre un fans y un cliente? Bueno, el fans le fascina, le encanta lo que es la marca, la empresa, etcétera, ¿verdad? En cambio, el cliente simplemente se va porque tiene algo mejor por otro lado, se va. En cambio, un fans jamás abandona. Un fans ahí está para siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que al final nosotros podamos crear fans de nuestra marca y de nuestra empresa. ¿Ok? Vamos a ver. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Ojo, que por esto compran los clientes, porque lo necesitan y porque lo desean. ¿Sí? Son dos cosas que no son igual, se parecen, pero no es lo mismo. ¿Okay? Una necesidad es una carencia psicofisiológica de algo. Eso es una necesidad. Y un deseo es algo en lo cual yo quiero para poder satisfacer muchas veces una necesidad. Por ejemplo, hay productos que son necesarios, pero no deseados. Y hay productos que son deseados, pero no necesariamente sean necesarios. ¿Sí? No sé si me voy a entender. Por ejemplo, cuando hablamos de necesidades, hablamos de aquello que nosotros, valga la redundancia, necesitamos. Como por ejemplo, necesitamos hidratarnos, necesitamos descansar, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos, es una necesidad. Y por ahí dicen que tenemos que crear la necesidad. Error, la necesidad no se crea, la necesidad ya está implícita dentro del ser humano. Donde nosotros creamos es el deseo.
¿Sí? Ahí influimos nosotros, en el deseo. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de alimentarme, pero yo puedo influir en el deseo de qué va a comprar mi cliente. ¿Qué voy a vender yo? Vendo pupusa, vendo pizza, vendo pollo campero, qué sé yo, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy vendiendo yo? Y ahí puedo influir yo en una necesidad. ¿Ok? A través del deseo. Hay productos que son un poquito más necesarios que otros, como por ejemplo la canasta básica, el papel higiénico, la pasta de dientes. Sí, son productos que son necesarios. Otros productos que son deseados. Chocolate, por ejemplo. Usted no se va a morir si no compra chocolate. ¿Verdad que no? No le va a pasar absolutamente nada. Es más, si no come chocolate, baja de peso. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay productos que son dentro de la categoría de necesarios y productos que están dentro de la categoría de deseados. ¿Okay? Vamos a ver qué más. Define y mide, cuantifica el tamaño del mercado identificando el mercado identificado y el lucro potencial. ¿Sí? Todo eso también es lo que hace el marketing. Cuantifica, es decir, puede medir el mercado. ¿Y cuánto le podemos sacar a ese mercado? Bien, vamos a hablar un poquito sobre la evolución del marketing. Todo empezó con la producción. ¿Se acuerdan ustedes? Hace principio del siglo XX, es decir, el año 1900, cuando empezó lo que es la producción en masa. Y uno de los grandes exponentes de esa producción en masa fue Henry Ford, con la construcción de su carro modelo T. Fue el pionero, uno de los pioneros en la producción en masa. Entonces, allí cualquier cosa, lo importante era producción. Producción, 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 ¿sí? Ok, dice, ¿por qué razón la producción? Porque si usted fabricaba de la manera que fabricaba Henry Ford, los costos de producción disminuían. Es decir, podíamos vender productos un poquito más baratos que hacerlo de una manera artesanal. ¿Ok? Esa era una de las ventajas de la producción en serie de Henry Ford, que disminuía los costos al poder producir en serie. Entonces, todo el enfoque era en la producción del producto. Obviamente se vendía porque ahí había un problema de oferta y demanda. Es decir, había demasiada demanda y muy poca oferta. Entonces, casi que todo lo que usted producía se vendía. Casi que todo. Bueno, eso fue creciendo, y el enfoque ya no fue después en la producción, sino orientado al producto. De repente comenzó a ponerse un poquito nivelado lo que es la oferta y la demanda, entonces ya los consumidores exigían productos de mejor calidad. Entonces todo el enfoque era orientado al producto, es decir, hacer productos de mejor calidad, que tengan mayor desempeño, ¿verdad? Un mejor desempeño. Entonces todo era orientado al producto. Fue evolucionando en el tiempo y de repente, ¿qué creen que pasó? Pues se niveló la oferta y la demanda y de repente teníamos ahora más oferta que demanda. ¿Qué significa? Que habían demasiados productos. Entonces el enfoque ya no fue en el producto, en la calidad del producto, sino que el enfoque fue en la venta. Y ahí estamos hablando a mediados de 1950 aproximadamente, ¿dónde surgió todo eso? ¿Verdad? Que había un sobrestock de productos, buena calidad, pero no se vendían. Entonces, ¿cuál era el enfoque ahí? El enfoque era en la venta. Es decir, el marketing estaba enfocado en vender. Cosa que quiero decirles que no es lo mismo ventas que marketing. Muchas veces se confunde. Porque uno dice, usted es experto en marketing, o sea, usted sabe vender. No necesariamente. ¿Sí? Porque no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿verdad? Aunque en lo personal sí se vende bastante. Así que, gracias a Dios. Esa es una de las capacitaciones que damos sobre técnicas de ventas, pero ese es otro seminario, ¿verdad? Aquí no. Enseñamos cómo vender. Bueno, vamos a ver, sigamos. Estábamos en la parte de la venta, ¿verdad? Entonces, el enfoque era la venta. Y ahí surgió lo que se le conoce como la venta dura. Es decir, se desarrollaron técnicas para vender bajo presión, que aún hoy en día todavía hay vendedores que ocupan ese tipo de técnicas, que venden bajo presión. Es decir, ejercen una presión tan fuerte en usted que usted quiere deshacerse del vendedor y lo único que dice es, sí, démelo, pero ya no lo quiero volver a ver en mi vida. ¿Verdad? Esa es la técnica bajo presión. Y hay vendedores que venden así. Sí, ahora bien,
Eso es bastante contraproducente porque es un enfoque: vendedor gana, cliente pierde. ¿Sí? Ese es el enfoque de la venta dura. O sea, no me importa cómo sea, pero me tenés que comprar. Y ahí es donde están en las películas de los años 50, donde de repente usted ve a aquel típico vendedor del autolote, ¿verdad? Con su sombrerito, un supuro, ¿verdad? Y de repente le dice que las mil maravillas del carro, y el carro todo está talado. Ah, pues esa es la venta dura. Exactamente esa es la venta dura. ¿Okay? Que de repente lo están vendiendo bajo precio. De ahí, las empresas se dieron cuenta que era un error vender bajo precio. Y surgió el marketing orientado ya al cliente, ¿sí? Al consumidor. Es decir, ok, paren la producción, paren de hacer productos, vamos a investigar al consumidor. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿De qué manera lo quiere? ¿Sí? Y ahí comenzaron a surgir las diferentes investigaciones. Cómo hacer investigaciones de mercado, los focus group. Salieron las diferentes herramientas que existen para poder investigar pues, el mercado, la metodología de la investigación, etc. Ahí en esa época, que estamos hablando quizás de los años 60, se desarrolló todo eso, ¿verdad? La orientación hacia el consumidor, hacia el cliente. ¿Cómo lo quiere el cliente? ¿De qué manera lo quiere el cliente? Así lo vamos a producir y así lo vamos a vender. ¿Sí? Se dieron cuenta de eso. Luego, de eso salió el marketing holístico, ¿sí? Marketing holístico o marketing 360 grados, que es aquí. Aquí tenemos, ¿ven? Este es el marketing holístico o marketing 360 grados. Uy. Ahí está. Y son cuatro partes, digámoslo así. Ahí está. Las cuatro partes que integran el marketing holístico. Primero está el marketing interno. Como dice Disney, todo empieza en un lugar, en casa. ¿Sí? En casa. Si yo trato bien a mi cliente interno, porque tenemos el cliente interno, que son todos los empleados, compañeros de trabajo, y es el cliente externo. ¿Sí? Que son, pues, las personas a quienes nosotros le vendemos el producto o servicio. Entonces, si yo trato bien a mi cliente interno, ¿qué cree que va a pasar? Mi cliente interno contento va a tratar bien a mi cliente externo. Y muchas veces en las empresas ahí fallamos. ¿Sí? Porque de repente no hay una buena cultura organizacional en el cual el cliente interno se sienta motivado. ¿Ok? Y ahí es donde entran diferentes departamentos. Por ejemplo, la dirección de la empresa, es decir, la presidencia, los gerentes generales, tiene que estar incluido dentro del marketing interno. Obviamente, el departamento de marketing y especialmente el de recursos humanos, clave y vital para desarrollar un buen marketing interno. Es decir, el marketing interno a mí me va a ayudar a que mi cliente interno, es decir, todos los empleados, se sientan identificados con la marca, se sientan identificados con la empresa, se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa, ¿sí? Porque hay muchos empleados que de repente trabajan en la empresa y todo, pero comienzan a hablar pestes de la empresa, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Un mal marketing interno. ¿Ok? Un mal marketing interno. No saben manejar lo que son, ¿cómo se llama? La cultura organizacional. Un clima organizacional, ¿sí? La cultura organizacional va a crear el clima organizacional. Es decir, qué tan bonito es el ambiente o qué tan feo es el ambiente dentro de la organización. Todo eso tiene que ver con el marketing interno. Si yo creo un buen marketing interno y mis colaboradores, porque hay muchos que no le llaman empleados, sino que colaboradores, que realmente creería yo que es la manera correcta de decirlo. Se van a sentir identificados con la empresa, se van a sentir orgullosos de la empresa y se pueden hacer desarrollar un montón de actividades como para que la gente se sienta identificada, aparte de portar lo que son uniformes, eslogan, aparte de portar, botellas o la marca de la empresa, etc. Desarrollar diferentes tipos de actividades. Y que pueden incluirse dentro de todo esto, que no vamos a ampliar en esto, sino que simplemente para que tengamos una idea. De ahí viene lo que es el marketing relacional. Es decir, que tiene que ver con relaciones con el cliente. Es decir, aquí estamos hablando ya de socios comerciales, los clientes, canales de distribución y la comunidad en general. También se le conoce como trade marketing. Es decir, ¿cómo se llama? El marketing de todo el canal de distribución, desde el fabricante hasta el detallista, ¿sí? Se le conoce también como trade marketing, o sea,
armar un solo mensaje, una sola campaña, una sola filosofía en todo el canal de distribución. También aplican ese tipo de estrategias de trade marketing. Dentro del marketing relacional también tenemos la venta relacional, es decir, que eso va a largo plazo. Que vengo yo como vendedor o yo como agente de ventas, me relaciono muy estrechamente con mi comprador, es decir, con mi cliente, perdón, de tal manera que nos volvemos amigos. ¿Sí? Así de sencillo, nos volvemos amigos. Por eso se llama marketing relacional, porque nos volvemos amigos de nuestro cliente. Al volverse amigo de nuestro cliente, el cliente ya no nos va a percibir como vendedores, sino nos va a percibir como alguien que trabaja en la empresa, pero somos amigos. ¿Sí? Y al tener esa relación de amistad y más confianza, y uno puede lograr mayor cantidad de ventas a largo plazo. Esa es la idea. Tener esa fidelización emocional con los clientes. ¿Sí? Por eso es que están metidos los clientes, los canales de distribución, la comunidad, los socios comerciales, etc. Tenemos también lo que es el marketing integrado. ¿Qué es el marketing integrado? Quiero ver aquí el dinero. Al ser a mí me piden descuentos, dice. La verdad que al ser amigos, eso es algo bien interesante. Al ser amigo, no solamente se le va a poder conseguir descuento, sino darle valor agregado, sino que sientan, esa es la idea, que sientan que no es un cliente más, se sientan especiales. Y decirle, mire, le voy a hacer algo, le voy a conseguir algo mejor que un descuento. ¿No le gustaría el producto gratis? ¿Ah? Se va a quedar, ¿y cómo es eso? Para el producto bonificado. Por ahí nos está diciendo Paola que por favor el participante que tiene el Galaxy A10 colocar su nombre según Dewey. ¿Ok? Bueno, digamos, ahora bien, regresando al marketing relacional, realmente el marketing relacional tiene que ser bastante pensado. Es decir, no solamente, nos vamos a hacer charada de los clientes. No, tiene que haber una estrategia detrás de eso. ¿Qué es lo que va a decir el cliente? ¿Qué es lo que va a exigir el cliente? ¿Qué es lo que va a querer el cliente? ¿Sí? Y nosotros aprovechar eso y aprovechar esa relación que va a existir y poderles dar cosas adicionales. Por ejemplo, hay empresas que tienen su palco preferencial ya comprado allá en el estadio y de repente cuando hay un partido de la selecta o algo así, de repente le dice al cliente, ¿no quiere ir? Gratis, vaya, vamos. ¿Verdad? No le cobran nada. Vamos a ver. Y cosas de ese estilo, ¿verdad? Cosas de ese estilo, ese tipo de negociaciones, ese tipo de relación, ¿verdad? De repente viene el cliente, quizá un cliente VIP, un cliente grande, y de repente va a cumplir 15 años la hija, ¿verdad? O el hijo. Bueno, la hija sería la cosa en este caso, ¿verdad? Y de repente sí, bueno, le vamos a financiar la mitad de la fiesta, ¿verdad? ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar lista, chicos. Vamos a pasar lista, vamos a ponerle pausa y pasamos lista. Ahí está.
Vamos a ver. Aida Marisol Martínez. Presente. Presente. Perfecto. Ana Ruth Fuentes. Presente. Bien. Boris Ernesto. Ah, no, perdón. Ana Yanira. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Boris Ernesto López. Boris Ernesto. Estado Boris. Ok. César Augusto Pérez. Presente. Bien. A ver. César Reinaldo Rivas. César Reinaldo Rivas. No está. Veamos quién más sigue. Claudia Lisset. Presente, licenciado. Okay. Presente. Perfecto. Vamos. Crisia Chávez. Presente, profe. Ok, perfecto. Fernando Enríquez. Enrique, perdón. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches, Fernando. Excelente. Francisco Alejandro Hernández. Francisco. ¿Ah? Bueno. Gabriel Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Ok. Gladys Sofía Calderón. Presente. Gloria Elizabeth Linares. Presente. Ok. Gloria Ericelda López. Presente. Ericela, perdón. Ok. Jesús Arnoldo. Presente. Bien. Kenya Astrid. Presente. Kenia. Ah, Kenia, perdón. Mayra Roxana. Mayra. Presente, presente, profe. Ok. Noel, Nehemías Rodríguez. Presente, profesor. Perfecto. Nuri Mabel Martínez. Presente. Bien. Óscar Baltasar Meléndez. Presente, profe. Ok. Patricia Lisette Romero. Presente. Bien. Ricardo Antonio Velar. Presente. Ok. Rosibel Marisol Hernández. Presente. Okay. Stephanie del Carmen Hernández. Presente. Bien. Xiomara Belloso. Xiomara Belloso. Xiomara Guadalupe Ábrego. Hola, licenciado. Yo soy Xiomara Isabel Ábrego Barahona. Ah, okay. No sé si habrá otra participante. Sí, está. Pero también Xiomara Belloso. Muy bien. Yesenia Guadalupe Acosta. Yesenia, ¿ah? Francisco Orlando Olivares. Presente, Lic. Ok. Marcela Patricia Aguilar. Presente. Muy bien. David Alejandro Calderón. David, está don David por acá. Bueno. Ok, sigamos entonces. Quiero ver. Ahí tenemos. Ok, perfecto. Buenas noches, no escucho. Ricardo Antonio Velar. ¿Sí escucha, Ricardo Antonio? Sí, lo dijo presente. Sí, ahorita sí. Sí, ya, va, perfecto. Excelente, Xiomara, muy bien. No hay problema si no activa la cámara. Muy bien. Vaya, continuemos entonces. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Marketing relacional. De ahí viene lo que es el marketing integrado. Sí, el marketing integrado. Perdón, aquí es donde se hace el trade marketing, perdón. Es la integración de todo el canal de distribución, ¿verdad? Tiene que ver con los socios comerciales, el canal, la comunicación y productos. Es decir, cuando hacemos una estrategia de trade marketing,
hacemos la misma estrategia de comunicación en todo el canal de distribución, desde los fabricantes hasta el detallista o el menorista, ¿verdad? El mismo eslogan, el mismo promoción, tratar de mantener el mismo precio, etcétera, ¿verdad? Son estrategias de marketing integrado, donde integramos todo, ¿verdad? Integramos todo, la comunicación, integramos también redes sociales acá, es decir, todas las redes sociales habidas y por haber que nosotros podamos manejar, que estén integradas bajo el mismo estilo de comunicación, que no se vea disparidad, ¿verdad? Que Instagram decimos una cosa, en Facebook otra, en Twitter otra, etcétera, ¿verdad? Entonces integramos todo en esta parte, se llama, conoce como marketing integrado, donde podemos integrar absolutamente todo, ¿verdad? Y tenemos lo que es el marketing social, que no tiene nada que ver con el social media o las redes sociales. Esta es otra cosa. Si no se vayan a confundir, el marketing social o el concepto social de marketing, se le conoce también. ¿Qué es esto? ¿Qué es el concepto social de marketing? El concepto social de marketing son aquellas cosas que hace la empresa con el público en general, ¿sí? Como por ejemplo aquí tenemos prácticas éticas, como por ejemplo aquellas empresas que dicen, ok, nosotros no ocupamos material biodegradable porque nos preocupamos por el medio ambiente, nosotros ocupamos material reciclable, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene que ver con el marketing social o el concepto social de marketing, es decir, el departamento de marketing preocupado por los públicos externos de la empresa, ¿verdad? Eso es básicamente el marketing social o el concepto social de marketing. Ahí incluye pues, prácticas éticas, más prácticas de medio ambiente, que de repente hace muchos años atrás la Coca-Cola empezó a sembrar arbolitos por todos lados, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la gaseosa, pero parte del concepto social de marketing, ¿sí? Que, ojo con esto, se puede confundir mucho con relaciones públicas. No es lo mismo, se parecen, pero no es lo mismo, ¿sí? Lo que es el concepto social de marketing es la empresa preocupada por el público que le rodea. El concepto de relaciones públicas es un poquito diferente. Es tener una buena imagen ante los diferentes públicos. Y eso incluye cuando hay problemas, ¿sí? Eso incluye cuando hay problemas, como por ejemplo, de repente una huelga, por el Seguro Social, que por cierto, el Seguro Social tiene uno de los departamentos de relaciones públicas más grandes que hay. No me equivoco, mucho más, uno de los más grandes del país, el departamento de relaciones públicas. Que es cómo mantener una buena imagen de la empresa delante de público. Sí. Esa es la diferencia entre el concepto social de marketing y relaciones públicas. El concepto social de marketing no se mete en resolver problemas, ni resolver problemas de imagen, no. Eso lo hace relaciones públicas, ¿ok? Solo para tener un concepto o una idea más clara de las cosas, estoy explicando esa diferencia. Bueno, de ahí venimos y empezamos con la evolución en sí del marketing. Todo empezó en el marketing 1.1, que era básicamente centrado en el producto de lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Centrado en el producto. Ahí empezó el marketing realmente. Cuando nosotros lanzamos productos y todo giraba en torno al producto. Allá por los años, ¿verdad? 1940 tal vez. De ahí surgió el enfoque, el marketing 2.0, principalmente las necesidades del consumidor, ¿verdad? Ya fue años 60 más o menos. Empezó todo esto del marketing 2.0. De ahí viene el marketing 3.0, ya un poco más para acá, cuando está enfocado en el valor de las personas, es decir, qué valor nosotros le vamos a aportar a la persona, ¿sí? Ese es el marketing 3.0. Ya estamos hablando de los años 80, más o menos, por ahí va, 90. Y el marketing 4.0, ya un poquito más para acá, ya su objetivo es generar confianza y fidelidad al cliente, fidelidad en el cliente, es decir, que el cliente sea fiel a la empresa. Ya estamos hablando ya del año 2000 para acá, ¿vale? Del marketing 4.0, es la evolución. De ahí tenemos lo que son la base del marketing descansa sobre estos cuatro pilares, ¿sí? El producto, servicio, ¿verdad? El precio, la plaza y la promoción, que vamos a desglosarlos ahorita rapidito, ¿verdad? Ahora bien, hay autores que dicen que no son 4P, sino que son 5P, y hay otros que dicen que son 7P. O sea, ¿a quién le hago caso? Bueno, resulta que todo empezó con estas cuatro, ¿sí? De aquí, de estas cuatro, sacaron las otras, salvo una que yo podría considerar, que exista, no está implícita acá, que se podría considerar la quinta P, que sería público, ¿sí? Tanto el interno como el externo de la empresa. Pero digamos que originalmente son estas cuatro, ¿sí? De aquí salen todas las demás, las 7P, ¿verdad? Que hay autores que dicen que son 7, pero salen de aquí mismo, ¿ok? Ahora bien, vamos a desglosar cada una de ellas. Tenemos aquí, por ejemplo,
Dentro del producto tenemos lo que es la variedad del producto. Y aquí nosotros tenemos lo que es la amplitud y profundidad. Ojo con eso, amplitud y profundidad dentro de la gama de productos. Cuando hablo de amplitud, me refiero a, por ejemplo, a los diferentes, por decir algo, sabores, ¿verdad? Pórganle de, por decir algo, hablando de desinfectantes, el sabor a lavanda, vainilla, aroma de champú para bebé, citronela, canela, etcétera, ¿verdad? Eso es la amplitud. Y la profundidad, podríamos hablar de las diferentes presentaciones. Está el galón, medio galón, el litro, o el de 2 litros, el 400 ml o 500 ml, que es medio litro, el sobrecito, esas son la profundidad, es decir, cuántas presentaciones yo tengo del mismo producto, ¿sí? La amplitud es cuántos productos o cuántas variedades de producto yo tengo. Esa es la amplitud. Y la profundidad es cuántas presentaciones yo tengo del mismo, ¿okay? De ahí hablamos sobre la calidad del producto. Ojo con esto, que la calidad es subjetiva. O sea, yo puedo diseñar la calidad de mi producto dependiendo del mercado a donde voy. ¿Sí? Por ejemplo, si el mercado donde yo voy no le interesa tanto la calidad, sino que se va más por precio, podría reducir los costos reduciendo la calidad del producto. ¿Por qué? Porque a mi mercado no le interesa tanto la calidad. ¿Sí? Hay otros que sí. Entonces ya ese es otro mercado. Entonces la calidad se diseña dependiendo al tipo de mercado donde uno va. Y muchas veces la calidad puede ser subjetiva. Es decir, dependiendo del posicionamiento de la marca, que ya vamos a entrar a eso. ¿Ok? De ahí vienen lo que son las características. ¿Qué son las características? Todos los atributos intrínsecos y extrínsecos del producto, como por ejemplo, el aroma, el peso, el tamaño, el precio, los colores, el empaque, el sabor, el color, el olor, todo eso son características del producto o servicio, ¿verdad? En el caso de los servicios, pues, básicamente son plazos, qué tipo de servicio es, ¿qué otra cosa podríamos tener los servicios? Garantía del servicio, etcétera. Esas son características del servicio. Vamos con la parte de la marca, ¿sí? Con la marca. Aquí es donde diseñamos nosotros la marca, es decir, el posicionamiento de la marca. ¿Qué es posicionamiento? Posicionamiento es aquella imagen o percepción que yo quiero que mi cliente sienta de mi producto o servicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo iPhone, una marca, a mí me está diciendo algo. Y si de repente yo digo Huawei, también me está diciendo algo ese posicionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo iPhone, estamos nosotros relacionándolo con celulares de alta gama, de muy buena calidad. ¿Sí? Y si yo de repente digo Huawei, quizás un poquito que no son tan malos, un poquito más barato, pero dependiendo del posicionamiento que ellos hayan querido crear, por lo menos aquí en El Salvador es el posicionamiento que tienen, aunque Huawei tienen celulares muy buenos de alta gama, ¿sí? Pero no se posicionó así, sino que se posicionó como un celular guerrero, ¿verdad? De combate. ¿Ok? Alcatel. Alcatel, va, por ejemplo, Alcatel. Si yo de repente digo iPhone y Alcatel, son dos posicionamientos diferentes, ¿verdad? Sí, no piensa distinto en las marcas. Eso es posicionamiento. Ahora bien, de ahí entra el valor de marca, o lo que se le conoce como brand equity. Es decir, el valor de marca, ¿qué tanto vale la mi marca en la mente del consumidor, en el consumidor? ¿Cuál valdrá más? ¿Un iPhone o un Alcatel? Un iPhone vale más. En la mente del consumidor, ¿sí? Ese es el valor de marca. Sí, y es algo bien interesante. Es algo bien interesante, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Está también el envase, ¿sí? Cuando hablamos de envases, estamos hablando de qué tipo de envase es. ¿Cuáles son los colores? ¡Ojo con eso! Si yo voy a lanzar mi producto, tengo que ver bien a mi competidor. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo que ver bien? Dependiendo de mi estrategia de marketing. Si yo quiero que mi producto no se confunda con mi competencia, entonces tengo que hacer los colores distintos, el envase diferente, para que no se confunda. Pero si mi estrategia es una estrategia de producto parásito, entonces a mí me interesa que se parezca lo más posible a mi competidor. ¿Por qué? Porque es una estrategia de producto parásito. ¿Sí? ¿Ok?
Entonces, dependiendo mi estrategia de marketing, así yo voy a utilizar los colores, el eslogan, etcétera, ¿verdad? De lo que son los envases, ¿verdad? Los tamaños, también los servicios, garantías, devoluciones, todo eso tiene que ver con lo que es el producto. El precio. Bueno, aquí hablamos de precios de lista. Dígame. Tipo parecido a lo que la Bicola quería hacer como con la Coca-Cola. Parecido, pero no les ha funcionado. Parece. No les ha funcionado mucho. ¿Sabe quién sí les funcionó un montón? ¿A quién? Coex Café. Eso sí les funcionó increíblemente. Uy. Se parecía mucho. Ouch. Se parecía mucho los envases, el empaque y todo al de Coex Café. Sí, era muy parecido el de Coex Café, hasta el nombre Coex Café. La gente se confundía. ¿Verdad? Esa era la estrategia de marketing de ellos, que se pareciera y lo ponían a la par. Si usted iba al súper, estaba a la par, usted lo agarraba y decía, y cuando ya estaba en su casa, este no era. Y esa era la idea, que se confundiera. ¿Sí? Esa era la idea, que se confundiera, para que la gente probara el producto. Se llama producto parásito. Es que como yo nunca había escuchado yo ese término, por eso me llamó la atención. Así, gracias. Exacto. No, ya sabe. Pero son estrategias de marketing, ¿sí? Son estrategias de marketing. Ahora bien, lo interesante fue lo que hicieron después. Reposicionaron la marca, ¿sí? O ya le cambiaron colores. ¿Por qué? Porque ya tienen un buen porcentaje ganado. Si cambiaron la estrategia, o ya no, o ya queremos reposicionar nuestra marca con nuestros propios colores. O ya le pusieron un su rosado fucsia por ahí, ¿verdad? Fucsia es cabal con blanco. Sí, así es, dice. Sí, por un momento creí que vos, Café, imagino Coex Café, ¿verdad? Había cambiado su nombre. Exacto, Estefanía. De eso se trataba, eso es que la gente se confundiera. Esa era la estrategia de marketing que utilizaron. Que la gente se confunda y que compren mi marca al ser marca parásito. Salieron otras marcas chinas como por ejemplo Sony, unas pilas Sony, ¿verdad? Pero no eran Sony, en la O era una Q. Pero las letras igualitas, la gente se confundía, ¿verdad? En el momento, pues, esta no es Sony, ¿verdad? SQ, o sea, Sony, ¿verdad? La Q cambiaba, ¿verdad? No era O, una Q, la pusieron ahí. Licenciado, eso se podría decir que es competencia desleal, ¿verdad? Sí es desleal, pero no es ilegal. ¿Ok? Vamos a ver. Pero es mejor que el Coex Café. Sí, pidiendo los gustos, sí, de eso se trataba. Que la gente probara el producto y dijera qué bueno está. ¿Sí? Es más barato para dar en las velas. Eso sí es cierto. Y así podemos hablar. Vamos a ver, de ahí sigamos con el precio. Pero estamos hablando del precio. Hay un talón de Aquiles de muchas empresas. Y son las políticas de precios. ¿A qué me refiero con eso? Resulta que cuando, por ejemplo, es una empresa que distribuye a mayoristas, a detallistas, a supermercados, yo recomiendo que tenga 3 listas de precios distintas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, resulta que los mayoristas compran por montón. Entonces les hace un descuento especial. ¿Sí? El supermercado ni se diga. Por lo general, existe dentro del marketing o dentro de las negociaciones lo que se le llama poder de negociación. Es decir, ¿de qué lado está inclinada la balanza? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los supermercados, la mayoría de los casos, el super tiene un poder de negociación. Es decir, aquí se hace lo que el super dice, si no, si quieres vender. Si quieres que te compremos. Y cuando hablamos de comprar, solo selectos tienen más de 100 salas de ventas. Solo imagínense cuánta cantidad de producto, cuánta cantidad de dinero representa eso, ¿verdad? En cuestiones de ventas. Entonces, ¿quién tiene el sartén con el mango en este caso? La mayoría de los casos del supermercado. Digo la mayoría porque hay marcas muy fuertes que podría decirse que podría ser tambalear el supermercado, como por ejemplo marcas mundiales como Chile podría ser. Podría ser Unilever, tal vez. Ah, ok, Ricardo. Primero Dios que se le mejore ahí el
el audio, ¿verdad? Aquí me está preguntando, ¿y cuándo se hace todo diferente? ¿Cómo se llama la estrategia? Creo que me quiso poner. Estrategia por diferenciación. Okay, así se llama, por diferenciación. Es decir, que mi estrategia ya no es de producto parásito, sino que mi estrategia es que quiero que tenga un posicionamiento totalmente diferente al de mi competencia. ¿Sí? Que sea distinto, que se reconozca como una mejor marca, como una marca más para los jóvenes, más para los niños, etc. Que ya vamos a ver estrategias de posicionamiento. Vale, entonces, regresando al precio, muchas veces se da el error que se tiene una sola lista de precios, ¿verdad? Le ponen precio sugerido y de ahí el precio, pues, para distribuidor. Y de ahí hacen los descuentos, ¿verdad? Pero resulta que el supermercado, esa gente es sangrona, pero a morir. Y a veces los supermercados sacan sus propias ofertas. Es decir, que todavía le bajan un poquito más y a veces hasta le pierden. ¿Pero por qué le quieren perder? Porque van a ganar más en otros productos. ¿Sí? Esa es la estrategia que fue el super. Hola. Yo me he fijado en super selectos que, por ejemplo, en el pasillo donde están las leches líquidas, a veces llenan todos los estantes de leche Dos Pinos, solamente Dos Pinos, y alguna, dos que tres otras marcas, pero digamos unas 10 cajitas, por ejemplo. Ok, esa es otra cosa. ahí influye mucho lo que se le conoce como planograma dentro del supermercado. ¿Qué es un planograma? Bueno, para tener algo... Pero a ver, un planograma es una especie de foto. O sea, no es una foto, pero es una especie de foto. Lo quiero ver. Aquí podemos ver, buscarlo aquí, lo podemos googlear para que veamos cómo es un planograma y cómo es que trabaja el supermercado. El supermercado trabaja un poquito diferente que los detallistas y los mayoristas. No, bastante diferente, la verdad. Vamos a ver. Planograma. Leerlo para que veamos, tengamos una idea. Es una especie de foto de la góndola. Lo que pasa, profe, que yo he trabajado también en área de venta, ¿verdad? También, okay. Y también tengo experiencia también en eso. Entonces, en los súperes, por ejemplo, digamos, las marcas negocian dentro de la empresa con, digamos, con el selectos, qué parte de la góndola le van a dar a cada marca. Dependiendo la marca que más se venda, así es como va posicionados ellos ahí también, vea, el que más va sacando. Aparte que no es solo improvisación que digamos cada locker de la góndola ya está adaptado para el marketing, ¿verdad? Digamos que los que están en intermedio está adaptado para que la gente solo llegue y agarre la que está en la principal, vea. Los que están, los productos que están en la línea de abajo es prácticamente para que los niños y el que tiene que ver más. Y de ahí están los productos intermedios, ¿verdad? Y los que están arriba, ¿verdad? Pero prácticamente uno por venta, el que más perrea es el estante de en medio, que es el accesible, ¿verdad? De hecho, hasta las carretillas tienen un como frenesí que frenan para un lado, pero eso ya es estrategia de que ya es psicología de la estrategia del marketing para jalar a la gente para que directamente se fije en el producto que está en la línea de en medio, que es la que la vemos directamente cuando caminamos, ¿verdad? Entonces eso es un gran negociación dentro del súper, ¿verdad? Porque se pelea bastante con las marcas, ¿verdad? Yo trabajé mucho también en Vidri y en Freum, con una marca de aditivos del Salvador, y yo, o sea, me tenía que ganar el posicionamiento, aunque nosotros estábamos en las tres primeras, ¿verdad? Entonces, pero como yo supervisaba a las impulsadoras y todo eso, entonces era como que, ¿verdad? Si no me tenían la góndola como era, y no se exhibía el producto, ¿verdad? Entonces yo jalaba aire a la gente, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen, ajá, un estándar de posicionamiento del producto y colocan el que más se vende ahí. Lógicamente, exacto, que, pues sí, la Dos Pinitos es de las que más se comercia, aunque ahora ya está como que posicionándose las cebas en las despensas y en el Walmart, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Dos Pinitos es como que ahorita
que ellos como que les han dado la prioridad de la marca a ellos, como un comentario extra, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de supermercados hablamos de un montón de cosas, entre ellos el merchandising. Está hablando de merchandising. Y esto básicamente casi no se distingue, ¿verdad? Pero esto es un planograma, es decir, es como una especie de foto donde se colocan los productos de acuerdo a su rotación. Es decir, ¿por qué voy a colocar este producto acá y acá? De acuerdo a la rotación del producto. ¿Y eso cómo lo sacan? A través de del sistema, ¿verdad? Este producto, esta variedad se mueve un montón, entonces le dan tantos espacios. Ya es una cosa matemática. Aunque sí se puede negociar, ¿verdad? Están también lo que se llaman los capitanes de categoría, que son las empresas grandes, que son las que básicamente mandan, ¿verdad? Entonces, pero sí se puede negociar espacios cuando se ejecuta un planograma. Este es el planograma, ¿verdad? Una especie de foto. Digo especie de foto porque no es una foto, sino que lo colocan de acuerdo a la rotación del producto. Y lo que decía pues aquí la compañera, así es. El producto que está aquí en medio es el que más se vende porque es zona caliente. Los que están arriba y abajo son zona templada y zona fría. Es decir, se vende menos. ¿Ok? A todo el mundo le lleva hambre esta parte de medio. ¿Sí? Es decir, a la zona caliente, que todo lo que está a nivel de los ojos es zona caliente. ¿Sí? Y ahí podemos hablar, ¿por qué se vende un montón la Dos Pinos? Bueno, estrategias, como por ejemplo colocar puntas de góndola. Las puntas de góndola se pagan y eso hace una rotación adicional del producto, ¿verdad? Por ejemplo, se pagan, por ejemplo, islas, pilas, exhibiciones BRAC, que se le conoce como BRAC, que es exhibiciones en desorden, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de cosas sobre merchandising que podemos estar hablando. Que va incluido dentro del marketing, por cierto, el merchandising. El merchandising es... el merchandising es... Son todas aquellas actividades que su idea es impulsar el producto. Es decir, que la gente compre por impulso. Ese es el objetivo principal del merchandising. Generar la compra por impulso. ¿Sí? Y todo el supermercado está 1000% en base a técnicas de merchandising. ¿Por qué cada sección tiene su espacio? ¿En qué lugar está colocada cada sección? ¿Por qué hay las góndolas de esa manera? ¿Por qué están las puntas de góndola de esa manera? O sea, todo eso está totalmente pensado a través de técnicas de merchandising. Merchandising es, les decía, el arte o la estrategia de generar la compra por impulso. Eso es merchandising, básicamente. Por eso, profe, por eso cuando uno va al súper, trae lo que no iba a ir a comprar, sino exacto, que viene con otras cosas. Exacto, porque cuando usted va al súper, usted sale con un montón de cosas que no había pensado comprar, por el merchandising. Exacto. ¿Sí? Por el merchandising. De hecho, ¿sabían ustedes que las secciones del supermercado están puestas de tal manera que usted tiene que hacer un recorrido obligatorio por ciertas secciones? Y eso para generar compra. ¿Sí? Ese es el objetivo principal del merchandising, pero ya no sabía. Ahí hasta la música que ponen en los lugares, exacto, o sea, en eso incluye, exacto, o sea, el merchandising. Ahí es una base fundamental de la estrategia del marketing ahí. Claro que sí, claro que sí. Y es parte de la mezcla promocional del merchandising, junto con la marketing digital también. Bueno, vamos a ver esa parte. Bueno, estábamos en la parte de precio. Entonces, yo les decía que muchas veces se comete el error de que no se manejan diferentes tipos de precios. ¿Ok? Por ejemplo, hay empresas que solo manejan un precio y hacen descuento. Y el problema está que de repente cuando el súper compra un montón, le hace un descuento adicional, entonces afecta al mayorista o afecta al detallista. Y viene cuando le quiere llegar a vender al detallista, le dice, no, ¿para qué? Si en el súper está el tanto. ¿Verdad? Entonces nos volvemos un auto... mi propia competencia me vuelvo yo a mí, ¿ok? Dice aquí, bueno, aquí tenemos unos mensajes, los leemos. Veamos. Y dice, a veces los vendedores, digamos, de la City Sol venden a un precio y en el súper cercano a veces el producto está más barato. Ah, ok, exacto, es lo que estábamos hablando. Que como no hay una política de precios muy bien estructurada, se dan esos problemas. ¿Sabe quién casi no tiene ese tipo de problemas? Y lo he observado desde hace bastante. Son los embutidos food. Casi los precios son similares. Si usted va a la tienda de la esquina y va al supermercado, no varía mucho el precio. Es casi el mismo. ¿Por qué? Porque tienen políticas de precio estructuradas de esa manera. Vamos a ver aquí nos dice, ¿cómo influye la música? Ok. La música influye
acordémonos que en la parte del supermercado, la idea es que usted pase más tiempo en el supermercado, ¿sí? Es decir, que usted entre al súper y le encanta estar ahí. Entonces, por esa razón, pone un ambiente bonito y dentro del ambiente bonito va la música. Una música que lo estimule a comprar, que lo estimule a pasarla chévere, que lo estimule a que qué bonito está aquí, me voy a quedar un ratito más, ¿verdad? Voy a disfrutar acá, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Algo que había pensado ir 30 minutos tardó hora y media, ¿verdad? Y en esa hora y media, ¿qué cree que pasó? Bueno, que compró un montón de cosas que no quería comprar. Gastó el sueldo completo. Cabal, gastó los $100 adicionales que no quería gastar. Compré de más. Compró de más, exacto. Entonces, todo eso es parte de las técnicas del merchandising, que por cierto está en la parte de la promoción, de la mezcla promocional. Bueno, vamos a ver, también está la parte de los descuentos, políticas de descuentos. Algún tipo de complementos y formas de pago, créditos. La parte de créditos está la parte de precio, ¿verdad? En la parte de promoción, pues tenemos lo que es la publicidad, en sí la publicidad neta, las relaciones públicas también, las ventas personales, es decir, los vendedores, el merchandising, las relaciones públicas y el marketing digital. Y obviamente la promoción como tal, ¿sí? La promoción como tal. ¿Qué son promociones? Las promociones son aquellas actividades que nosotros hacemos con el índice de poder desplazar mayor cantidad de productos, ¿verdad? Con el objetivo de poder desplazar mayor cantidad de productos, por ejemplo, el 2x1, el 30% de descuento, el 2+1, etcétera, ¿verdad? Son promociones. Que la característica de las promociones es que tiene un tiempo estipulado. Dígame. Yo me he fijado que últimamente, y por cierto, a mí me da cólera, ¿verdad? Que voy al súper y hoy no se puede hallar individual las cosas porque le ponen al 3, 2x3, lleve 2 y lleve 3 y pague 2. Entonces están usando mucho eso. Claro, claro que sí. Ahora bien, habría que ver si es política de venta. Es una cosa diferente. Si es una promoción o es una política de venta. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a PriceMart, PriceMart tiene una política de venta. No le vende una unidad, le vende el paquete. Esa es política de venta. Por ejemplo, la nevería, el 2x1, esa no es promoción, es política de venta. ¿Por qué? Porque ya quedó para siempre, eternamente, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una política de venta y una promoción. Una promoción es por un tiempo estipulado. Se termina ese tiempo, se acaba la promoción. Vamos a ver. ¿Sería la promoción la que usa Dollar City que influye a generar la necesidad de comprar un producto? Kenia, no le entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Es decir, que yo veo que, bueno, en Dollar City entramos y salimos con cosas que ni sabíamos que necesitábamos. Ok, también me interesa el merchandising. Entonces, no sé si, pero el detalle es que ahí, a diferencia del Super Selectos, ahí ya sabemos prácticamente en qué rango de precios anda. Claro. Entonces, no sé si influiría, no es promoción porque ya son precios determinados, pero sí quisiera saber eso, si prácticamente influiría o serías meramente merchandising. Es netamente merchandising. Obviamente, dentro del merchandising, pues de repente alguna marca tiene alguna promoción, ¿verdad? El 2x1, el 3x2, el 30% de descuento, etc. Más de alguna. Pero lo que es Dollar City es netamente merchandising. Igual que supermercado. Licenciado, perdone. También yo lo que he visto, no sé si también mis compañeros, ¿verdad? Yo usted mismo, de que también los precios... por ejemplo, en los selectos, ¿verdad? Super, como que varían los precios que están en un centro comercial que es bien exclusivo. La sala de ventas ahí como que tiene más caro el producto a uno que puede encontrar usted en un lugar X, ¿verdad? Fuera. No sé por qué, ¿verdad? Sería así. Yo lo he visto, digamos. Yo soy de acá de Saltepeque. Okay. Aquí hay un market. Uh-huh. Es más barato y si yo voy a comprar un ejemplo, tengo cerca el encuentro, digo, allá es más caro el producto que acá, ¿verdad? No sé por qué sería así esa variación de precios. Sí, ¿por qué puede ser esa variación de precios? Obviamente por políticas de venta, ¿verdad? Y tiene que ver lo que son las políticas de precios también, ¿verdad? Es decir, que quizás muy probablemente al mayorista quizás le hacen un mayor descuento que al supermercado le hacen menor descuento. Probablemente sea esa la política. ¿Por qué? También podría ser, licenciado, que sea por la capacidad adquisitiva que se tiene en esa zona geográfica. También, muy buen punto también, muy buen punto, porque se sabe que el que va al supermercado tiene un nivel adquisitivo que el que va a otro lado, ¿verdad?
Entonces puede ser una estrategia de marketing en diferenciación de precios. Tiene razón también ahí. Exacto. Porque inclusive hasta la Colgate Palmolive hizo eso. Que de repente lanzó allá en el mercado la pasta de dólar. Y usted no encontraba pasta de dólar en el súper. No la encontraba. Y hasta después como que el súper ahí, ¿verdad? Relinchó y todo. Ya le hicieron ahí un ajuste, ¿verdad? Pero al inicio no. Al inicio no. ¿Por qué? Porque iba a diferentes mercados. ¿Sí? Al mercado, digámoslo así, de la calle, era un tipo de gente. El mercado del súper, otro tipo de gente. Entonces, iban con precios diferenciados. Eso hizo la Colgate Palmolive hace muchos años atrás, cuando lanzó ese su... ¿Profesor? Se llama, de dólar, pasta de dólar, dígame. Es como eso que está diciendo usted ahorita con respecto a la pasta, es lo mismo que nos pasa a nosotros como estilistas, que vienen clientes y nos dicen... ¿Por qué el tinte que compro en el súper no me queda como el que usted me pone? Entonces, porque son totalmente nada que ver. Porque okay. El súper es algo comercial, algo barato, digamos, okay. Que no le va a dar la misma funcionalidad a algo más de qué, mejor calidad. Lo que, sí, es lo que sucede en el caso de ustedes, los estilistas, es que ustedes tienen mayor variedad. Ustedes son los especialistas, digámoslo así. Ustedes son los especialistas. En cambio, en el súper es hágalo usted mismo, ¿verdad? Tú y yo. No, yo tengo ese problema también con mis clientes, ¿verdad? Que soy maquillista profesional, también soy cosmetóloga y también soy acrilista. Entonces, me dicen, mira, ¿y por qué vale esto, verdad? Sí, pero, o sea, te estoy vendiendo calidad, pues. Y yo he rechazado a muchos clientes y le digo yo, sí, pero... Mis cursos valen casi 5,000, 3,000 dólares de lo que yo he sacado, le dije, y mis bases, solo una base vale $55, no te estoy poniendo una base de 3 pesos, ¿verdad? Entonces no voy a regalar mi trabajo por un cliente o alguien que me va a pagar 10, 15 pesos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo es en el producto, por ejemplo, cabello, ¿verdad? Un tinte del súper que vale 4 y la ficha, a uno de que es profesional, que de igual forma no le va a servir como que le dé el mismo efecto en el cabello, ¿verdad? Claro. Igual en todos los productos que hacemos. Entonces, pero ya uno compra ya más por mayoreo. Pero sí, en cuanto a calidad, pues yo al menos, yo, si me dicen, vayan, váyase para allá, es más barato, pero yo prefiero vender calidad. Sí. A que después se les haga la cara o les dé alergia o después ya no me vuelvan a recomendar, ¿verdad? Entonces, exacto. En ese aspecto yo prefiero mejor calidad a precios baratos, ¿verdad? Definitivamente. Ahora bien, en el caso de los estilistas, eso es bien interesante, porque usted le puede decir al cliente, bueno, sí, voy a comprar el súper, pero a veces le queda manchado. Número uno, número dos. Ahí uno cobra lo que sabe, profe, no lo que hace. Sí. No, inclusive hasta los productos que ustedes usan son diferentes a los del súper. Número uno. Número dos, de repente hay clientes que compran el kit y se quedan a medias porque no les alcanzó. ¿Sí o no? En cambio, un estilista nunca le va a pasar eso. ¿Por qué razón? Porque ahí tienen el stock de inventario, ¿verdad? Le hizo falta, ¿qué va a hacer? Va a abrir otro tinte y cha-cha-cha-cha, ya estuvo, ¿verdad? Y lo tercero es que, por lo general, el tinte que venden en el súper es de 20 volúmenes, si no me equivoco. Y ustedes pueden hacerlo de 30 volúmenes. Entonces el cliente es que dice, ¿por qué no me queda igual que el del súper? ¿Por qué no me queda igual de la caja? Claro, un tinto de 20 volúmenes no le sube la altura que uno de 30 de 30 o de 40, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Yo sé bastante de belleza, por cierto. Trabajé 12 años en una empresa de belleza. Algo así. Felicidades. Sí, gracias. No, es bien bonito, el ramo de la belleza es muy bonito, muy bonito. ¿Sí? Y también mi ex esposa, pues era cosmetóloga. Algo sabemos. Le dejó buen recuerdo. Sí, la verdad que sí. Licenciado, también otra duda que yo tengo. Marge, también encuentro yo que también los supermercados manejan como que su propia marca también, ¿verdad? Aunque sea el mismo producto. Sí. Pero bajo su nombre, ejemplo de ellos en el selecto, ¿verdad? Marcan, manejan la Dani, que es muy propia, ¿verdad? Y que
a la Dani, que prácticamente, como decía la compañera, ¿verdad, Gabriela? Que topan todos los estantes casi solo con la marca de ellos, ¿verdad? Claro, y, por ejemplo, los aceites, tiene un aceite que es bien cómodo, que marca Dani, pero si usted lee la misma empresa que fabrica, uh-huh, digamos, creo que el dorado, se los hace a ellos. Sí, así es correcto. Maneja, igual en las despensas familiares manejan la Zuli. Así es. También es así, ¿verdad? Y que aunque sea el mismo producto o disfrazado, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que son las gamas que ellos tienen, por ejemplo, como la premium, la intermedia, y la ahora igual es como en Freon, digamos, está la Sherwin-Williams, sí, está la Peninsular, está la Excelo, y están, ¿verdad? Entonces ellos tienen tres tipos de gamas, entonces los super es igual, pero así es como lo enmascaran, por decirles algo, ¿verdad? Porque caemos en la trampa de ahí. Ajá, entonces, pero realmente la misma empresa que es la que provee, por ejemplo, el Selecto, pues va a promocionar su marca del Selecto, ¿verdad? Claro. Que es la como la premium, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Entonces, ahí, así es como se manejan los superes ahí. Ok, Cristian, ya igual ya vamos a terminar, Cristian. Dele con todos los poderes. Sí, es correcto lo que están diciendo, así es. Eso se le conoce como, es una estrategia, eso es bien interesante, lo que estamos hablando de las marcas de los super, porque esa es una estrategia de integración. Está la integración vertical ascendente, integración vertical descendente, ¿sí? Dentro de las estrategias. Esto no es estrategia, sí sería estrategia de marketing, la verdad. Cuando hablo de integración vertical, me refiero, por ejemplo, a lo que está haciendo el supermercado con su propia marca. O sea, se hizo un poquito más cerca del consumidor. Una integración vertical descendente. ¿Está bien, Claudia? Dele con todos los poderes. Integración vertical ascendente es lo que hizo el super selecto, que tiene sus propias reses, su propia carne. Ellos la producen. Entonces ya no dependen de un tercero, sino que ellos tienen sus propias reses. Entonces, eso es integración vertical ascendente, es decir, hacia atrás en lo que es la cadena de distribución, ¿verdad? O la cadena de producción. Bueno, llegamos hasta acá porque hay varios que tienen inglés a las 9, no me van a colgar. Chicos, así que llegamos hasta acá, continuamos el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Okay, buenas noches, chicos. Gracias, feliz noche. Adiós, feliz noche.